El Día de la Independencia de la República Argentina se celebra todos los 9 de julio de cada año, teniendo su origen en la conmemoración a la firma de la Declaración de Independencia de la Argentina, el martes 9 de julio de 1816. Para mí, la independencia es sinónimo de patriotismo, de libertad. Nos une a todos como país, dejando de lado las diferencias que tenemos cotidianamente. Nos identifica, nos brinda una identidad. En estas fechas tenemos a flor de piel el patriotismo, el amor, el afecto, el respeto a nuestra querida patria. ¿Qué es la independencia en lo personal? Ser independiente significa ser capaces de valernos por nosotros mismos, tomar nuestras propias decisiones, como así también tener cierto grado de independencia económica, como por ejemplo tener nuestra propia entrada de dinero a cambio de un trabajo. Pero ¿cómo comienza esta independencia? Comienza por abandonar la protección de los padres en cuanto a vivienda, alimentación y cuidado, ya que la independencia personal nos hace actuar por cuenta propia en vez de entregar a otros el control de nuestra vida, y eso sí es un logro muy importante. Debemos asumir nuestras responsabilidades sin recurrir a la ayuda de nadie más, como así también decidir los términos en los que queremos vivir nuestra vida y actuar para lograrlo. Para mí la independencia es libertad, igualdad, significa poder elegir y tener voluntad de autonomía. Aplica tanto en personas como a instituciones formales como el Estado. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Gómez, curso actualmente tercer año de la carrera de nivel primario. Y bueno, en esta ocasión les voy a leer un párrafo que armé con respecto a lo que significa para mí la independencia. En lo que a mí respecta, la independencia es cuando nos independizamos de forma natural de nuestros padres para seguir avanzando en la vida. Pero tal vez ahora de la mano de otras personas, como parejas, amigos e incluso de hijos, y así poder llegar a las metas que nos proponemos. Aprendemos a andar nuestro propio camino, a afrontar nuestros propios problemas y aprendemos a tomar decisiones sin depender de la opinión del otro. Aprendemos a solventar nuestros propios gastos, controlar los ingresos y los egresos, etc. La independencia abre nuestros propios horizontes y para esto debemos estar preparados y ser libres para poder probar cosas nuevas y adquirir mayor conocimiento y así comprender mejor al mundo en el que vivimos. Muchas gracias. La independencia puede definirse como el estado de una persona o cosa que no necesita de otra para su realización. La independencia es la no dependencia. Significa la posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma y libre. La noción de independencia se vincula profundamente con la de libertad, por lo que resultan uno de los elementos más importantes y esenciales para la vida humana. Al mismo tiempo, la noción de independencia se puede aplicar a la vida cotidiana de una persona común y corriente. En este sentido, una persona independiente es aquella que puede valerse por sí misma, ya sea en cuanto a cuestiones económicas, sociales, laborales o habitacionales. Para mí, el sinónimo de independencia significa libertad. Hola, buenos días. Para mí la independencia es la capacidad de actuar, de elegir y de ejercer nuestra libertad, lo que implica asumir responsabilidades y tomar decisiones. ¿Puedo decir que para mí la independencia es ser un país libre de poder tomar decisiones sin anular o suprimir los derechos de los demás? Y al hablar de un país independiente estamos hablando de un país libre de toda dominación, que se rige por sus propias leyes, sus propias autoridades y autonomía, sin ser dominado por otro país. De Miguel Hernández. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mis pechos, dan espuma a mis venas. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.